Buenos días, México. Buenas tardes, Europa. Buenas noches, Australia. Hello, everybody. How are you? My darling Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo, me hace mucha ilusión. Vamos a dar un aplausísimo. Qué emoción estar aquí en Estampería, las dos juntas. Es padrísimo. Vamos a esperar a que Facebook les avise que vamos a empezar. Y bueno, hoy tenemos una clase espectacular con Cristina Mendizábal transmitiendo desde España ella y desde México yo. Estamos muy contentas, muy orgullosas y tenemos un proyecto espectacular. Cristina, compártenos tus redes, dónde te encontramos, platícanos un poco. Vale, bueno, encantada de conocer a todo el mundo, de estar aquí con Olga. Bueno, yo vivo en España, sobre todo estoy mucho en redes, en Instagram, un poquito en Facebook y algo en YouTube. Se me puede conocer como un rincón de mí. Y bueno, no sé qué decir más. Eso es todo. Bueno, pues que a Cristina se le conoce con el título de la reina de los moldes en Ah, España. sí. Ella es diseñadora también de moldes, unos moldes especialísimos, y además hace muchos trabajos con las chicas del New para el New del Art de Monse, y también es parte del equipo creativo de las fantásticas de Reciclarte Biolux. O sea que, hija mía, tienes mucha chamba, ¿eh? ¡Wow! Sí. Ya tenemos 40 pares de ojos ¡Ay, viéndonos, qué así es que ilusión! vamos a dar good morning México, good afternoon Europe, good night Australia. Ah, ¿y tú cómo vas a saludar? A ver. Bonjour à tout le monde, qué ici. Así que este en vivo vamos a poder hablar un poco de inglés, un poco de francés y mucho de español. Prepárense. Eso es. Enséñanos, por favor, el proyecto espectacular que nos vas a enseñar hoy. Bueno, pues ¡Wow! este es el trabajo que os presento, que espero que sea de vuestro agrado. ¿De Miren acuerdo? A mí eso. me gusta trabajar mucho las piezas y hacer composiciones que no tienen muchas veces mucha lógica, pero que sirven de decoración. Creo que quedan muy bien. Así que, Muy bueno, pues bien. esto es lo que pretendo enseñar hoy, hacer. Está precioso y bueno, yo sé que tú también ya has trabajado con los productos de estampería y obviamente conmigo has estado en maratones, ya hemos hecho eventos y como en mi tienda estampería es de lo que más se vende, pues tú has hecho otros proyectos. Enséñame si tienes algo bonito de Muy estampería. bien. La verdad es que yo siento debilidad por la colección de Kling de Saga Alcobendas. Entonces vais a ver que en concreto los tres trabajos que os voy a mostrar van un poco orientados. ¡Ay, Sí, espérame, ya lo veo ya. Aquí podéis ver este maniquí. espérame! No sé si se puede apreciar, ¿de acuerdo? Me Que me encanta, encanta, ¿de me acuerdo? Es encanta, que es con sus alas, bueno, muy representativo de lo que sería Kling. Luego tengo aquí otro que va en línea, a ver si se puede apreciar ajá, también, viene a es ser parecido al una. que vamos a hacer hoy. Ah, Sí. parecido, pero mucho más elaborado de. Este está Sí. precioso. Díganme, chicas, Claro. por favor, corazones, ¿les gusta lo que están viendo? Bueno, y luego ya por último, el otro día, pues realicé este de aquí, que está hecho con la silueta maniquí de estampería. A Le ver, he hazlo dado por un lado. Acuérdate que. otro rollo, pero bueno, aquí Ay, lo podéis apreciar. De me encanta. nuevo las alas, a mí es que tengo relacionado los maniquís con alas, no sé por qué, pero Me encanta, me me encanta. gusta. Los voy a dejar aquí porque si no me van a molestar en la mesa. Bueno, pues si ¿Y este quieres, no? si te parece, ok, a ver, por ahí ya tenemos conectados a varios, ya tenemos 62 personas conectadas. Muchas gracias. Cristina, ok, Cristina is from Spain and she is the team of creative of las chicas del New and las fantásticas de Reciclarte Biolux. So we are so proud to be here with her and let's see. Let's go, let's start because we don't have so much time. Así que te quito la cámara, me pongo yo. Sí, por favor. Listo. So, this is going to be an entertainment morning or afternoon, and we are going to learn a lot because Cristina is like a genius for me. For that reason, is the queen of molds because she's amazing. She has a creativity, a wonderful or incredible creativity. So you are going to see and you're going to enjoy. Let me check who is here.
We have a lot of people. Hola, hola, hola a todos. Elena, Elena. Buongiorno, Filomena, Roberta. Tú me dices cuando estés. Estoy probando que tenga bien de luz y yo creo que cuando quieras ya podemos. ¿Estás? Ok, yo Leticia Cochi, Ivonne, Mari. Ok, vamos a ponerte en cámara. Déjame ver. ¿Se me ve bien? ¿Se ve bien? ¿Tengo bastante luz? Déjame ponerte en grande. Listo. Estamos bien. Tienes una sombra, pero no sé. Ya lo veo. Sí. No sé de dónde viene. Voy a probarla. Ya la estaba apreciando. Yo creo que es alguna de las luces que hace. Una de las luces que tienes atrás de ti, pero qué raro porque no la tenía. Ahora está bien. Se ve muy bien. Ahora lo veo bien. Sí, ahora está bien. Comenzamos. Okay. Bueno, pues como podéis apreciar, este proyecto que os voy a presentar, pues lleva distintas piezas de los moldes de estampería. En concreto, he utilizado estos dos. Uno es de marcos pequeños, de los cuales he reproducido esta pieza. Uh-huh. Y luego, del de los marcos de la colección de Sara Alcobendas, he utilizado la parte delantera, que es este de aquí, y para la parte trasera, este que veis aquí. Perfecto. Los he reproducido. Ajá. Perdona, dime si quieres. Bueno, lo que iba a decir, these are the molds. We are going to give you the list because we have it. La tengo aquí, ahorita la busco para empezar a poner. And si viven en México, pueden encontrar esos moldes en Reciclarte Valladolid. Nos van a ayudar aquí mi equipo creativo con los links. Si viven en España, no sé si Monse los tenga, pero Monse también maneja en el New Del Art el producto de estampería, así que no se preocupen, ustedes inspírense y después lo hacen, lo llevan a cabo. Bueno, pues lo que he hecho ha sido reproducir las piezas que os he indicado en esos moldes con polvo cerámico, de tal manera que en alguno de ellos no he querido reproducir la parte interna porque no la voy a utilizar, sobre todo en este de aquí, que quiero que se vea mi figura de la mujer de Klimt. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, y por ejemplo, esta parte, eso que te quedó una parte, bueno, ya lo veremos, pero ¿lo cortas o así lo trabajas porque va atrás? Sí, lo trabajo así, no tengo ningún problema en dejarlo sin reproducir. En un principio, os explico por qué está así, porque inicialmente yo quería hacer que fuese hueco por delante y por detrás, pero en el último momento me pareció mejor taparlo y por eso está de esta manera. En cambio, esta parte de aquí, lo vais a entender ahora, lo que quiero hacer es esto. No hay entonces problema. Necesitaba que fuese hueco. Gracias, perfecto, ya entendí. Todo el mundo te está diciendo, wow, precioso, divino, qué bonito proyecto, todo en inglés y en distintos idiomas. We are so happy, so now, Cristina used powder, ceramic powder to do this, and like you see, she didn't use the frame complete, but you are going to see why. Let's see. Ahora sí que estamos contigo. Muy bien, me estoy preparando las pinturas con las que voy a decorar este marco de aquí, que es el frontal. Voy a utilizar la Indian Turquoise de la Cal 109 y voy a utilizar también este color naranja, que es el Zuka. Ok. Me estoy preparando un poquito de cada una de ellas. Luego utilizaré más la naranja, por eso aplico un poco más. Y en algún momento quizás le dé un poquito de toques de la Warm Yellow, que es la Cal 09. Ok, ya llegamos a 92 pares de ojos. Ah, muy bien. Pero solo chicas, solo tenemos 36 likes, así que por favor, todos levantando el dedo y poniéndole like para que tengamos por lo menos 93 likes aquí y vamos por más. Recuerden, por favor, compartir este video en sus redes, en sus grupos, para que más personas aprendan las técnicas que nos va a enseñar Cristina. So, we have 92 persons right now, but only have 41 likes. So please, 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 we need likes. We need to share this video and we need to know to who you want to send the pizza box. And that's it. Y ya no sé qué más decir. Ya has dicho mucho, más de lo que yo puedo decir, ya lo has dicho. Ya. Está muy bien que sepas a inglés. Eso nos abre todavía más la posibilidad de que nos comprendan y entienda todo el mundo. Genial, muy bien, muy bien. Muy bien, aquí ya veis que lo único que estoy haciendo es aplicar lo que sería el color turquesa por la parte externa
Por el aro, por este círculo, voy a ponerle el naranja y ahora por el interior le voy a dar pasta de craquelar. ¿De acuerdo? Mm-hmm. Voy okay, a ir rapidico. She's painting with Indian turquoise. I'll give you the I don't know how do you say the numbers. Well, the numbers. She's only paint the outside, and she's going to use crackle pastel or sí, pegamento. Sí, sí, sí. No, crackle pastel. Okay, she's going to use crackle pastel. We are going to see. Sí. Estos dos colores, la verdad es que hacen un contraste muy bonito, que luego lo matizaré con el aquacolor color cuero. Ok. Bueno, y eso de momento es lo que sería la forma de decorar el molde, que es la pieza principal que se va a ver por fuera. Claro. Ajá, ese es el del frente, ¿no? Sí, exacto. Okay. El de detrás va a ser muy sencilla la decoración. A fin de cuentas, el que tiene el protagonismo es siempre el de delante. Ok. Bueno, más o menos, esto estaría aquí. Ya os digo que luego se va a unificar todos los colores con el aquacolor. Va a quedar unos contrastes muy bonitos. Perfecto. Voy a coger la Crackle Paste, que es lo que os he comentado. Es el color blanco. No. Ok, déjame poner aquí qué es lo que estás usando. Muy bien. Allegro. Lo voy a dar con pincel porque quiero crear bastante textura. Y me va a resultar muy fácil porque este interior, si no, resulta un poco incómodo a la hora de aplicarlo. Ok, so you are using the crackle pastel with... I don't know. Is with Bruce. Uh-huh. Sí. Poco, algo me acuerdo del inglés. Poco, muy pero bien. Algo me acuerdo. Vamos a ver. Entonces estás usando Indian Turquoise y el color calf. 101, que yo a mí en mi bote pone Zuka. ¿Sí? Es Zuka, ajá, al 101 sí, es. Y la crackle. Paste, sí, la de color blanco, ¿eh? Porque ya sabes que hay dorada, plateada, la blanca. Y transparente, y luego está la blanca. Lo estás poniendo sobre la superficie que no pintaste, perfecto. Sí, la parte interna, que es la que se va a ver alrededor del otro molde. Sí, y lo estoy dando con pincel. Porque aparte de que la superficie en sí ya es difícil de aplicar, como quiero que me haga bastante craquelado, le quería poner bastante cantidad. Ok, so you got the products in the comments and Christine has explained to us that she's using the crackle pastel with a little brush and she's using a lot. And we are going to see because this is the effect that she wants that we saw, we will see. Around the little frame, the other little frame, the circle. Vale. Voy a dejarlo secar de momento, lo retiro y voy a pasar a otro producto, el molde. El molde que tenemos en el frente. Voy a utilizar el color, hay dos colores que son muy similares. He utilizado el Burgundy, el Cal 04. Aunque okay. Tenéis también el bordeaux, que también es el Cal 04. Entiendo yo. Aquí lo tengo. Ahora lo pongo. Sí. Muy bien. Perfecto. Vale. Es un color, un granate un poco fuerte, subido de tono, pero que queda muy bonito. Voy a utilizar el truco de mojar un poco la pieza para que la pintura se deslice mucho mejor y penetre bien por todas las partes de del molde. Ok, perfecto. Y bueno, mientras platicas, bueno, mientras lo pintas, eso es.
Yo sí quiero explicar algo porque me dio mucha ternura que leí muchos comentarios cuando lo compartimos de, ah, qué suerte, y encima te tocó con Olga, qué bueno. Sí. El detalle aquí, chicas, recuerden, Cristina Mendizábal es parte de las chicas del NIU, pero también es parte de las fantásticas de Reciclarte Bayolgiux. Entonces, obviamente, Reciclarte Bayolgiux como proveedor, bueno, no proveedor, como vendedor y distribuidor en México, tiene su equipo creativo y es obvio que si a mí esta amperilla me dice, ¿a quién invitamos de tu equipo a trabajar en los lives? Pues claro que a mis fantásticas. Entonces, ya, por eso fue que invité a Erika Rodríguez la semana pasada y ahorita está Cristina Mendizábal. O sea, no crean que, ah, qué coincidencia que les tocó. No, esto es algo que estamos haciendo por y para ustedes y que agradecemos a Estampería la oportunidad y el foro, obviamente. So, in English, I need to say, Cristina is part of my creative team in Reciclarte Bayolgiux. Remember that I sell and distribute Estampería in all Mexico. So, my creative team, we are five and we are the fantastic from Reciclarte Bayolgiux, and Cristina Mendizábal and Erika Rodríguez, they are part of my team. And Sandra and Margarita, they are two from Mexico and Colombia. So we are a wonderful team and we do a lot of teach and we made some events, online events, to teach our followers, and we are so happy. So for that reason, you start to see me here with my personal projects and with my girls in the fantastic of Reciclarte. So this is not going to be a surprise. We are so happy to be here. So happy. Ahora sí, vas tú. Bueno, como podéis apreciar, ya lo he pintado. Se pinta muy rápido y muy sencillo. Estas pinturas son maravillosas para los moldes. Y ahora, mientras lo dejo secar, paso también a utilizar el último molde, que es la parte trasera de la pieza que os voy a enseñar. Lo que voy a hacer con esta parte es lo siguiente. He cortado unos cartones con los cuales voy a construir una especie de caja para luego ubicar en este molde. Son cartones de un gramaje alto, ¿verdad? Tiene 2 milímetros, sí. Lo podéis cortar con cúter, ¿eh? Se cortan muy bien. Entonces, mi idea, aunque ahora no tengo aquí, he preparado lo que sería un documento que tiene las medidas. En cualquier momento, si queréis, no sé de qué manera, podría compartirlo con todo el mundo. Ok. Eso ya lo veremos, ¿no, Olga? Si hay alguna manera, alguna posibilidad. Lo vemos, de okay, poder déjame, compartirlo. Déjame explicarlo. Cristina, tú son ¿cómo se dice cartón en inglés? Cardboard. She took cardboard to 2 millimeters of, ay, no sé cómo se dice ancho, perdón. Hay por white ahí. Width and white, ahí ahora no me acuerdo. Ay, ay, ay. Bueno, okay, she took cardboard and she cut and she's made in the box. Because remember, si nos enseñas el proyecto nada más así para que nos sí. Pero espera, algo mejor todavía, os lo voy a enseñar ya hecho. Ya hecho, sí, claro, ya hecho. Ah, okay, you're going to make a box. You're going to make a little box, okay. Ah, y estás usando pegamento normal, ¿no? Sí. Podía haber, no sé, me parecía que este me aseguraba, pero vamos, es ya por el hábito, no por otra cosa. Ok. Al final, como digo, si puedes indicar que al final, si alguien desea tener lo que sería las medidas o el diseño de estas piezas, pues que podemos ponerlo en tu página perfectamente para que lo dispongan. Se lo vamos a mandar a Estampería, a Omar o a Miquela, las medidas. Sí. We are going to send measures and Cristina is going to share this project when she finishes and Stampers Worldwide. Remember that we have the Stampers Worldwide and we can see all the projects that the people, the family from Estampería made it. So,
Oh my God, right now there is a lot. There is a lot of comments. I'm so sorry. I don't have time. Son muchísimos comentarios. Okay, here is Blanca Aguilar, Cristal Scrap. Everybody are asking for a pizza box. Great. Please share. We need more likes. We need more likes. We only have 65 and we are a lot of people looking at the video. Qué suerte, que me hace mucha ilusión, ¿eh? Muchas gracias. Yo tenía miedo de que estaríamos solas porque igual, pues, al final, hoy es mi debut, así que no es como cuando viene alguien muy, muy conocido, ¿sabes? ¿No? Entonces, ah, no, pues, vamos, te quedas a tener un poco con la cosilla esa de decir, ¡ay, estaré sola, no estaré sola! Hay que compartir, chicas, para que venga más gente. Glitter for You ya pidió pizza para Erika Rodríguez. Jay, Valeria dice pizza voz por Patty Wire. Ana Patricia dice, me encanta la técnica. Valerie Rose dice, pizza voz por Terry Light. Erika dice, saludos desde Chile. ¡Wow! Ya empezamos. Código. Qué ilusión me hace, sí. apenas voy en que Glitter me dice cómo se dice código y dice code. Bueno, pues ya veis qué sencillo es. Lo que he hecho ha sido solo hacer la caja. En otros proyectos, yo utilizo mucho este tipo de cajas porque luego además me permite, pues, decorarlo por dentro o hacer todo tipo de decoraciones. Ahora, yo para este, yo solo quería hacerle lo que sería una estructura al molde. Ya veis que encaja perfectamente. Claro. ¿De acuerdo? A ver, hazlo más abajo porque me tapa. Okay, ahí, ajá. ¿Ves que queda bien? She's using the first frame and put exactly the box. Of course, we need to give you the measures. You are going to have it, don't worry. Me encanta tu blusa, Olga. Claro, ya saben que cuando yo vengo a eventos internacionales siempre trato de vestir mexicanísimo porque estoy muy cerca de mis raíces, me encanta. Bueno. Okay. Sí. Voy un poco acelerada, pero porque no os dé tiempo, ¿eh? Si sigue, no, sigue. Vamos bien, tenemos 20, llevamos 20 minutos, tenemos todavía 40. Pues ya es mucho tiempo, así que hay que acelerar. Te voy a hacer. Sí. No, vamos bien, venga. Vale, estupendo. Mirad, ahora voy a utilizar la colección de Sara Alcobendas, estampería. Sí. He utilizado uno de los papeles y lo que he hecho ha sido cortar la medida, el ancho de la caja. Ajá. Y es lo que voy a decorar alrededor toda la pieza. Para ello, aquí lo tengo preparado. ¡Ay, voy a descansar tranquila! Blanche Aguilar nos está ayudando a traducir. ¡Gracias, Blanche! Gracias, Blanche, eres un sol. Sí, you can read the comments. Amazing translation from Blanche. Yes, yes, yes. Thanks so much. From Mexico, too. So, it's amazing. Voy a utilizar la cola gel para pegar el papel. Cristina is using the Sara Alcobendas collection. Clint, we are in love to this collection. We really are in love. Sara, you made it with this collection. Sí, a mí me tiene enamorada esta colección. Ha sido un flechazo. Me gustó mucho la anterior, pero esta en especial da mucho juego. Hace que, pues eso, no sé, tengo debilidad por ella. Ya precisamente con anterioridad estuve en una retrospectiva en Barcelona, en un viaje que hicimos Ana, Montse y yo, y bueno, ya me impactó verla allí en esa retrospectiva, así que el ver luego y poder disfrutar de esto. ¿Qué fue? Fue una... Una galería de arte que hacían, pues eso, distintas representaciones audiovisuales de todo lo que sería la colección de Clint, y fue espectacular, fue maravilloso verlo, maravilloso. Ok, qué maravilla. So, para las personas que nos están preguntando qué es eso de la pizza, Estampería tiene una promoción en la que si tú nominas a alguien de tus compañeras, amigas creativas, para regalarle una pizza box, tú lo dices aquí, compartes el video, das like y entras como a un sorteo de la semana y les mandan una pizza, una caja de pizza, pero llena de... ¡Qué guay, ¿no? Yes. So we need to nominate somebody and
Estampería can send them to all the world a pizza box with a lot of products. So please, please share, like, share and comment. That's the rule. Está genial eso, ¿no? Súper bien. Y Blanche nos sigue ayudando. She's going to let dry rain and change another to another piece. Gracias, Blanche. Todo un detalle de su parte. Okay, bueno, tenemos, pues, ajá, muchos comentarios. He pegado alrededor el papel, lo podéis ver, ¿no? Sí. Estas cosas ya sabéis que es en directo, haciéndolo deprisa, pues es un poco más delicado porque no doy tiempo a que se vaya secando todo, pero bueno, la idea está tomada. Pero ya tienes hecho alguno, ¿no? Está precioso. Sí. Me he dejado preparado de tal manera que me asegurase que hoy vamos a tener problemas de... La magia del video. ¡Voilà! ¡Está listo! Está listo. Bueno, pues esta pieza de aquí, el marco, le voy a hacer dos tipos de decoración. ¿Os acordáis que os he dicho al principio que por qué había roto esto? Pues lo rompí porque inicialmente pensaba hacerle algún detalle detrás. Pero como en el último momento, al final, no me decidí por ello, lo que le voy a poner por detrás es papel también. Ajá. Lo voy a cubrir. Y a ver si lo tengo por aquí. Aquí estamos. De nuevo utilizo la cola. Sí. Son pasos muy sencillos. Ya veis que esto no tiene complicación. Lo que me encantaría sería ver a personas que son capaces de hacer un trabajo similar o inspirado en el que estoy haciendo yo aquí. Eso sería para mí la mayor satisfacción. Sí, por supuesto. O sea, Cristina is telling us that if you like this project and you want to do it, please, when you do it and put in the network or in the reds, please share and, ¿cómo se dice etiquetar en inglés? No sé. And use our names because we really want to see the project. So, ay, a ver, ¿dónde está Sandra? ¿Cómo se dice etiqueta? A ver, déjame ver, aquí debo de tenerlo. Nominate, no, queda un poco artificial, ¿no? Esa palabra. Nominate es por the pizza box. Sí. Like and share. Grandes todas las fantásticas de reciclarte. Sí, gracias. Cómo no. Bueno, pues ya podéis ver que lo que he hecho ha sido ponerle el papel en la parte de atrás. Luego, si lo quiero proteger, lo que le daría sería una segunda capa de cola y eso ya haría de barniz para cubrir la pieza. Pero, como os he indicado antes, para mí la idea es hacer esta composición. O sea, entonces, eso que pusiste es solo para, por si lo volteas. La parte de atrás. Solo sí, por si lo volteamos. Por ser curiosos, al final esto se puede dejar en vertical, entonces nunca sabes si lo vas a poner en un sitio donde se pueda ver tanto por delante como por detrás. Perfecto. Ok, so she's using a beautiful paper for clean collection to give the backside of the box. Sí, because y ahora estoy pegando la caja. Y la caja, you put it and glue it. Sí. Le he puesto con silicona para asegurarme que se queda bien. Vale. Okay, y ahora solo me quedaría decorar este borde que se va a ver en todo momento. Fíjate, pensé que lo ibas a pintar antes de pegar. No, ¿para qué me voy a molestar? No tengo ningún problema. Y además, si alguna zona se me va, como lo voy a utilizar un color plateado, incluso parecerá que le he dado un poco de fondo. Perfecto. Ok, so we are, ya llegamos a 100 visualizaciones. ¡Ay, qué ilusión! Muy bien, qué emoción. ¡Bravo, Cristina! Gracias. Me hace mucha ilusión. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, como os he indicado, pintar lo que sería todo el borde de este molde. Para ello estoy utilizando, en un principio quería utilizar una cera plateada, pero no la encuentro. Y como no la he encontrado, al final me he decantado por utilizar esta pintura Ángel de color plateado, que es muy bonita. ¿Es de lo único que también? Sí. Ah, no la tengo, sí. ¿No la tienes? Vaya, hombre, lo siento. No importa, pero sí, la puedo pedir, que no te veas. Uh-huh. Es como un poco espesa, te permite hacer también, ¿sabes las bolitas que se suelen hacer como relieve? Ajá. Hacerlas.
Sí. Pues también, te permite hacer también ese efecto y queda muy bonito. Ok. Oye, Lidia Risis está por aquí saludando y dice, Hola, Lidia. Olga, por fin te veo relajada de speaker. Porque siempre me ponen unas cosas a hacer, que siempre estoy estresada con las clases. Ay, no, ahora sí estoy relajada. Medio relajada porque yo quiero que todo salga bien. Sí, 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 Estoy sí, en sí. De todo. eso se trata, de eso se trata, de eso se trata. Mira, Muy ¿ves qué efecto tan bonito le ha dado a mi fondo? ¡Ah, oh, qué bonito se ve! Sí. Estoy viendo que So. no se ha pegado muy bien la silicona, es normal, por Ok. las prisas, porque no paro de moverlo, porque lo toquiteo mucho, ¿sabéis, no? Es lo que siempre digo. Cristina is using a silver paint, Paint, metal silver paint, ¿ok? sí. Y ahí, si se fijan, Erika is give us the link for Cristina. So you can follow Cristina in Instagram, like un rincón de mí. And you can follow me in Reciclarte by Olgiux. But now, today is Cristina's day. So follow her and buy the products in my store in my store online in Mexico. Guay, guay. Muy Bueno, bien. pues dejo de lado de momento esta pieza porque también está más o menos terminada y voy a acercarme otra vez con el later. ¿Os acordáis, no? Que aquí lo único que le hemos aplicado ha sido la pintura Burgundy Gris. Bueno, pues ahora le voy a dar textura aplicando el siguiente producto. Okay. Cola. Y luego sobre la cola voy a aplicarle las, a ver que lo diga bien, Glamour Sparkles. Wow, qué bonito. Okay, Me déjame. encantan. Me encantan. Déjame ahorita ponerlo. Christine is going to work quickly because of the time. Sí. He will use our collection. Okay, ahorita que aprovechando que está aquí Blanche Aguilar traduciéndonos, me Sí. gustaría, así como expliqué lo del equipo, me gustaría explicar para que se hagan un plano o un mapa mental. Aquí en México, habemos dos distribuidores o tiendas que distribuyen muy fuerte estampería, que es The Jules, de Dianita, y es Reciclarte by Olgiux. Blanche es parte del equipo creativo de Jules, y Cristina, Erika, Sandra y Margarita son parte del equipo creativo de Reciclarte by Olgiux. Y la verdad es que aquí en México trabajamos muy bien, hay muchos seguidores y hay clientes para todo. Así es que estamos muy felices de tener tanto talento, porque el equipo creativo de The Jules también es buenísimo. Ya nos han estado dando muchas clases y a mí me encanta verlas trabajar. Así es que a poner en alto el nombre de México, nos encanta que Estampería nos esté dando estas oportunidades y que nuestra gente pueda seguir aprendiendo y consiguiendo todo el material, tanto en The Jules y en Reciclarte. Y las que estén viéndonos desde España lo pueden conseguir en el New Del Art. Así es que no se queden, no se queden sin su proyecto, sin su material. Vayan y encárguenlo. Genial, muy bien. Bueno, estoy aplicando la cola gel en distintas partes del molde. ¿Qué Sí. hago con esto? Esto va a hacer que las sparkles se abrieran. Okay. Ahora lo vais a ver, ya le he dado la capa de ¿Usaste cola. cola gel? Sí, estoy usando por no tener muchos productos al mismo tiempo sobre la mesa y confundir a la gente, pues al final aprovecho de todo lo que ya tengo. Okay, déjame ver. Si en la lista tenemos eso para que ya lo pueda copiar. No es necesario que sea la propia cola gel, os lo Ajá, digo de verdad, podría ¿eh? ser cualquier. Puede ser cualquier pegamento que tenga adherencia. Y que sea Yo. transparente, ¿no? ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¡Oh my God! ¡This look amazing! Lluvia de corazones. Déjame ver dónde está la lluvia de corazones porque luego no encuentro. ¡Lluvia de corazones! ¡Por favor! ¡I love it! Bueno, pues queda muy bonito. Queda Si muy quieres, lo bonito. tapas, si quieres, le retiras lo que no te apetece que te lo oculte, ¿de acuerdo? Porque el propio molde es muy bonito y de esta manera prácticamente lo he escondido. Entonces, bueno, pues es un poco el ver este efecto. Se me quedan los dedos todos manchados, pero
Pero Así es es, normal. el del brilli brilli. No, hombre, yo El sé de... brilli brilli. Y yo sé que yo no soy de mucho brilli brilli, ¿eh? Exacto, Pero yo sé de dos o tres que acabas de dejar heladas porque estás usando el brilli brilli, ¿eh? A ver, la colección de Klim lo amerita. Es Claro. especial. Es como que es necesario el brilli brilli en este caso. Yo no sé si Sara ya vio este proyecto espectacular, pero yo creo que le va a encantar. Sara, espero, espero. Entra y nos da. Mira, aquí estás a Alejandra Sara, que también es parte de estampería, nos da clases hermosas. Sara, ¿tú dónde estás? ¿Estás en Chile o estás en Sudamérica, pero no doy en qué país estás? Luego me dices. Vale, bueno, okay, voy a va. continuar el proyecto, ¿de acuerdo? Lo dejo de lado también. Y bueno, aquí ya se va apreciando que se va craquelando, pero lo voy a forzar un poquito con el secador por ir adelantando tiempos. Claro. Habla tú si quieres mientras, ¿vale? Ok, yo hablo. Ok, bien. Tenemos muchos comentarios. Les pido una disculpa por no poder leerlos. La verdad estoy, ahora sí, miren que yo, según soy multitask, pero me cuesta trabajo estar leyendo todo. Hay muchas cuestiones de Pizza Box. Tenemos personas, bueno, ya somos 110 pares de ojos viéndonos. ¡Qué ilusión! 6 likes, así que por favor, denos like. Acuérdense que nosotros vivimos de esto, somos artistas y vivimos de las redes y de que nuestra gente nos dé like, comparta, comente. Entonces, a dar likes y a compartir. Tenemos a mucha gente, lo que he visto, hay muchos de Sudamérica, hay de Estados Unidos, hay de Italia, España, Inglaterra, creo que leí por ahí, no sé quién más. Levanten la mano, díganme de qué países nos están viendo, por favor, para saber y mandarles un saludo. Voy a utilizar ahora la Aquacolor, el color cuero, que como okay. bien sabe Olga, es uno de mis favoritos, lo empleo hasta en la sopa. Lo pones hasta en la sopa, pero se ve tan hasta bien. La sopa. Es que me chifla. O sea, no te puedes hacer idea lo que me puede llegar a gustar este color. Sí. Lo voy a dar por toda la pieza y lo voy a extender un poquito ahora. Y luego voy a retirar. Se trata de hacer que todos los colores ahora se unifiquen, ¿eh? Se integren. Perfecto. Eso okay. es una parte principal. Ya nos dijo Blanche, ¿cómo se dice? Share your projects and tag them. Tag es etiquetar. Ah, tag, yes. Claro, tag. Tag Cristina Mendizábal de Un Rincón de Mí. Tag Estampería. Tag Reciclarte Real Youth, because we really want to see your project if you do it. Ahorita lo que está haciendo... Okay, Cristina is using, enséñanos el producto, es Aquacolor, ¿verdad? She's yes. using mixed media Aquacolor in color... Color cuero. Tiene un... Cuello. Claro. Líder, color líder. Ajá. And she's using, if you remember, she used crackle pasté. And for that reason, it's very good to put some... dark, and with this we can see the little crackle. Y si nos los enseñas sí. en la cámara. Qué bestial, mira, qué bonito. Miren qué bonito. A ver, enséñalo un poco más, acércalo un poco más para que enfoque. Tengo miedo que se desenfoque, por eso no quería hacerlo tanto. No, pero sí. Ok, looks amazing. En español ya se los explicó Cristina, ¿están de acuerdo? No voy a repetir, pero en inglés ya está medio guachaguachado. eres auténtica, me encanta. Ah, dice Blanche, if you want to protect, you can put another layer of glue or varnish. Pero para, me imagino que estoy diciendo para lo del glitter, que pongan algún barniz para que no se caiga o qué. No sé, ¿lo dijiste no eso? Sé. ¿Dijiste eso? Dije la base, pero por encima no. No, okay. Por encima no. No. Ajá, no. Okay. Pero igual sí es posible poner algún tipo de barniz, ¿eh? O sea que... No te extrañe, ¿eh? Oye, bueno. me están diciendo que yo hago muy bien de Cicerone, que es un gusto oír mi risa. Perdónenme. Pizza Box para reciclarte, Real Youth. ¡Yay! Pizza Box. Y también para pizza que... Pizza Box. Mándenle una pizza que tiene hambre. Ay, qué mágica eres.
Bueno, pues ya veis que mi idea es hacer esta composición, o sea, ya va tomando forma, pero os quiero enseñar una técnica que a mí me gusta mucho y es crear textura que parezca roñoso, que parezca que ha pasado el tiempo, ¿de acuerdo? Que parezca Y lo vamos a hacer. sucio Dime de años cómo. de que se va acumulando la mugre y la Sí, pintura y todo eso. esa es mi idea. Y para ello os voy a enseñar lo que voy a utilizar. Voy a utilizar bicarbonato. ¡Wow! Nos vamos a Y ir voy a utilizar nivel. las pinturas. Perdona, dime. Sí, Nos continúa. vamos al siguiente nivel. Okay, you need to pay attention, girls and boys, because Christine is going to teach us a new technique with bicarbonato. Let me see how do you say, how do we say bicarbonato. Baking soda, ya lo he buscado antes, baking ¿Cómo? soda. Baking soda o algo así. Es A ver, déjame. baking o algún tipo de palabra muy similar. Is baking soda. She's going to use baking soda and painting. So, let's see. Allegro paint and baking soda and let's see what else. Vale, se puede hacer de distintas formas. La más rápida sería poner en una superficie un poco de bicarbonato y unas gotas del color de pintura que quieres que se tiña el bicarbonato. Yo lo que hago, yo me aprovecho de estas bolsas para luego guardar lo que reproduzco. Es una bolsa sin más de plástico. Entonces, lo que he hecho ha sido poner. A ver, que con la cámara para mí es un poco complicado, ¿eh? Voy a ponerle un poquito de bicarbonato. Como es para este trabajo y es pequeño, no me voy a poner demasiado. Luego lo Esa guardo. no Esto no era se tira. la Y le voy a añadir. Voy a empezar con la marrón. ¿Os acordáis? El color que vamos a utilizar ahora, enseguida, no lo hemos utilizado todavía, no. Voy a utilizar el Mogami. ¿Lo El veis? bombori. Ah, no. No, ahora estoy con el marrón. He cambiado de color. Es el café. Ok, nos están diciendo, the people need to know the number of the paints and the products. Don't worry, we are going to put a list in Stamper Worldwide and we are going to put the list in Stamperia too. So don't worry, because imagine if I start to write. I am not going, I cannot read and I cannot talk, so please, please, give me a break. Bueno, he puesto unas gotas de color de marrón de pintura y ahora lo único que es, como por eso me aprovecho de la bolsita, es ir cubriendo con el polvo del bicarbonato donde se quedó la pintura, de tal manera que al final el bicarbonato se tiñe, ¿eh? Y consigo tener polvos de textura. Esto lo ideal es ahora dejarlo secar. Se seca muy rápido, ¿eh? Pero para el proyecto de hoy no. Pero ya podéis ir apreciando la idea de lo que yo quiero hacer, ¿eh? Es Baja un tener poco tus manos. bicarbonato. Baja un ¿Perdón? poco tus manos porque no se ven. Exacto. Vale, Ok. así mejor. Sí, déjame Estoy frotando, explicarlo sí. en inglés, perdón. Ok. She's using baking soda and she used Este. Ok. Mahoney, el Cal 103. Ok. A brown paint. And she's trying to make a texture that you can use in the future too, because for that reason it's in a bag. Without air, you can use it a lot and more time. Ok, es algo así, ¿no? Que lo que vamos a Sí, hacer es que se va a conservar un poco de tiempo. un poco y mucho, ¿eh? Te puedo enseñar todas las bolsitas que tengo de color y esto no se seca, o sea, esto se queda aquí y lo puedes utilizar en todo momento. Vale, entonces, aquí podéis apreciar que con el color Cal 103, el Mahogany, he hecho el marrón, pero de la misma manera me he preparado con el Indian Turquoise, ¿de Baja, baja acuerdo? un poco. A ver, chécate en la cámara, exacto. Vale, Ahí, sí. así con este Muy bien. y con este, Ok, muy bien. ¿vale? Les Bueno, pongo pues los números. venga, pues ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger de nuevo la cola gel. Como veis que va siendo un elemento que lo estoy utilizando bastante. Puede ser cualquier pegamento y lo que voy a hacer es ir poniendo la cola en distintas partes de mi molde
y ha pintado. Ok. Porque ahora cojo el bicarbonato. Ajá. Y se lo voy poniendo por las distintas zonas del molde, ¿de acuerdo? Al tener. Okay. I need to translate that. Okay. Vale. She used. I'm coming again. She used baking soda in a bag of plastic bag, and she used Allegro paint for give color to this baking soda, and she made a different bags with different colors, and she want to add texture to the project. But remember, the baking soda cannot glue alone, so we need colagel, and with them, we use colagel in some parts of the project or the frame, and then she put the baking soda. So it's amazing technique, and I guess she deserves lluvia de corazones. Yay! Algo nuevo. Nueva técnica, señoras y señores. New technique. So please give us hearts. Hearts, hearts, hearts. And share. Please share. Creo que se puede apreciar aquí lo bonito que queda. Qué el bonito. Fondo que habíamos conseguido ya era profino. Pero ahora lo que estamos haciendo es crearle textura. Con lo cual acércalo es un más, plus. Acércalo más a la cámara, no importa ahorita. ¿Cómo no? Mirad. Ok, ok. Me dice que están preguntando de dónde somos. Ok. Cristina Mendizábal is from Spain. I'm from Mexico. And I know it's something like new that I'm from Mexico and one of my creative team members is from Spain. But I guess this is international. I guess with the nets, we don't need to be in the same country to do or create magic together. So we are so happy. Cristina is from Spain. I'm from Mexico. Gracias, Blanche. Bueno, pues esta es la idea. Se trata de ir poniendo en las cantidades que nos guste hasta conseguir ese efecto que es tan bonito, que es como que se ha oxidado o ha sufrido lo que sería las intemperies, ¿de acuerdo? Pero ya veis qué efecto tan bonito. Bueno, efecto tan bonito. A mí personalmente me encanta. Es como, imagínense que tienen un marco, o sea, que es un marco que está afuera o que ha tenido el paso del tiempo y se le va acumulando la basura, las pintadas, porque luego los pintan varias veces. Entonces hacemos ese efecto. Está muy padre. Oye, y si después de que se seque, bueno, no sé, ¿has intentado después de que se seque darle una lijadita con lija de agua, poquito leve, para que se vea como más, no lo sé, cómo se vería? No lo sé. Pues probablemente se vería muy bonito, pero no olvides que esto es un elemento muy frágil y luego aparte que tiene muchos recovecos, ¿de acuerdo? Claro. Pero bueno, todo es probarlo, ¿eh? O sea, no lo descarto. Me encanta, no pero a mí descarto. Me encanta, se ve espectacular. Sí, además esto, ahora si le añades un poco de agua, todavía el baking soda, el bicarbonato, como que reacciona y se todavía se queda más rugoso, más bonito, ¿eh? Qué bonito se ve eso. Sí, okay. Sí. No, sí, oye, sí. Nos dice Silvia de Obras Arte, dice, aparte de aprender a hacer proyectos muy bonitos, también aprendemos inglés. No, mamita, pero no aprendas mi inglés porque yo estoy guacha, guacha, guacha. No es referencia. Pero a mí eso me encanta. Hay que echarle mucho cara y atreverse a hablar en otro idioma. Muy bien. Pizza box para reciclar, Tabayo Gilks. Necesitamos una pizza box para Cristina. Sí. Una pizza box para mí. Sí, señora. Sí. Bueno, más o menos, esto sería la composición por fuera de decoración que os quería enseñar. Lo acerco a cámara para que se pueda apreciar. Mirad qué efecto tan bonito. Como bien. Que yo creo que hasta agua debajo del mar, casi. Precioso, precioso está eso. Y aparte usando el turquesa que a todos nos gusta, que nos encanta. Sí, sí, para mí es uno de los colores favoritos de siempre. Bueno, venga, vamos al siguiente paso. El siguiente paso sería, mi soporte tiene dos piezas de decoración, una superior, que, bueno, eso os voy a contar que es, vosotros sabéis que las cortinas tienen a veces, donde se sujeta la cortina,
hay remates en las esquinas, ¿no? Bueno, pues yo estoy utilizando una de esas piezas. Esto realmente, la pieza que he sacado es de una tienda de decoración y es un soporte, una terminación de una cortina. Solo que tenía una forma muy bonita. ¡Qué bonito! Pero no pasa nada. Existen, yo creo que este también existe en muchos sitios. Esto también podría haber quedado muy bonito. O este tipo de aquí, que os lo voy a enseñar ahora, que tenía el precio. ¿Lo veis, verdad? Yes. Es que hay un mundo de este tipo de piezas. Sí. Vale. Ok, déjame explicarlo. Muy bien, perfecto. En inglés. Ok, she's using a piece that we... Déjame ver cómo se dice cortinas. Ay, esas cosas. Curtain. Nice. Okay. Creo, sí. Okay. Yes. She's using a piece the normal piece for the curtains. Do you know the toppers, the toppers, the extreme toppers. Aha. Uh-huh. Okay. If you see when you put the curtains in a stick, and this is the end of the stick. Is like a yes, that I hope you understand. That's it. Ese fue todo mi comentario. Anda que no. Bueno, pues el caso es que voy a utilizar esta pieza, es la pieza que va a hacer de topper arriba, okay. Y la voy a pintar. La voy a pintar con el color marrón, el cal 103, el mahogany. Okay, le voy a dar dos capas. Una primera de base, este color ya de por sí ya parece que es oxidado, vais a ver qué bonito queda. Voy a usar una de estas de aquí, que lo voy a dar a golpes para crear también un efecto de textura. Ok. No, esto no tiene ningún misterio. Si quieres, mientras tanto, pues vas hablando o comentando algo. Bueno, no, lo que estoy haciendo es estoy buscando la lista de materiales para ponerla en las... Ay, muy bien. Ok, Glitter for You o Erika Rodríguez de Atelier Pinturitas, porfa, si tienen la lista, ya se las pasé por WhatsApp, nos ayudan a ponerla y así ya yo la replico. Espero haber sido fiel a todos los elementos. Porque... Dice, a ver, nos preguntan y eso está muy bueno, ¿el bicarbonato tiene alguna propiedad especial o lo podemos hacer con azúcar o sal? Si es para utilizar, a ver, ¿tú qué bueno, dices? Yo la sal, en concreto la sal, también la uso mucho. ¿De acuerdo? Okay. Hay varios vídeos míos donde ya utilizo tanto la sal como el bicarbonato. A mí el bicarbonato realmente me gusta muchas veces para luego hacerle un reactivo. Lo que pasa que no lo he querido meter en este trabajo por miedo a que todo el mundo no pudiese disponer en sus países de un reactivo. Claro, okay. Entonces, lo que sigo utilizando es el bicarbonato porque se puede conseguir fácilmente y ahora vais a entender por qué. Sí. En cuanto termine. Déjame explicar. He's using bicarbonato. Ok. En español nos lo preguntaron. Entonces, eso, si es en español, ya lo contestaste, no lo voy a repetir. Ok. Si te la han preguntado en español contesta. Qué bárbara. Bicarbonato. Baking soda, okay. She's using baking soda because in the future with the baking soda you can use a reactive with another liquid. In this class we are not going to use it because we don't know if everybody have it. But you need to know that the baking soda with baking soda you can do special effects. If you only want texture, of course you can use sugar or you can use salt, but if we want the reaction, another reaction, a chemical reaction, because baking soda is much better. Sí, lo has hecho muy bien, sí. Muy bien, ahí te estamos. Mira, solo este color encima del negro ya tiene un efecto, no sé si se llega a apreciar en cámara, ya no sé por qué no se ve. Está como muy oscuro, a ver si la acercas más, pero bueno, lo que hiciste nada más es pintarla de café, ¿no? Sí, vale, sí, pero es que ahora la voy a volver a pintar, solo que le voy a aplicar bastante cantidad. Ok. ¿Por qué? Porque voy a aplicar ahora los polvos de que acabamos de teñir. Y la pintura va a ser el medium que va a hacer que se adhiera. ¡Oh!
Okay, this is going to be another kind to use the baking soda. She's going to put a lot of, she's using a lot of paint, and the paint is going to use like glue. So she only used paint and baking soda with the color. So is there is two ways to do it, to use it with glue and with the fresh paint. Creo que es. Eso es. Sí, sí, ya lo has hecho muy bien, sí. Sí. Gracias, gracias. Oye, lo acaba de decir la que no habla inglés, pero bueno, se oye pomposo. No, no es cierto, si hablas inglés. Imagínate. Mira, ¿qué pasa? Igual ahora sí que lo vas apreciando, ¿lo ves? Qué bonito queda. No sé bien, no sé por qué, creo que es el color. Ay, es porque es oscuro. Es porque es oscuro, exacto. Sí, 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 sí. Ahora cuando le empiece a dar más cuando le des alguna luz, cuando le des alguna luz es cuando lo vamos a ver. Sí. Están diciendo que qué efecto increíble, que tendrá ese color que nos gusta tanto. Claro, el azul turquesa nos gusta mucho. Nos gusta mucho el turquesa. O sea, tiene turquesa y lo quiero comprar, así de fácil. Vale. Voy a decorar solo la parte delantera para no complicarnos mucho. Le voy a dar un poquito por encima en alguna zona y le voy a aplicar el turquesa. Ok. Desde menos, porque lo que quiero es un efecto oxidado. Entonces, que no se apodere el turquesa en todo, ¿vale? Exacto. Aunque nos guste, que no domine, que no domine. Que no domine, que no domine. Y le voy a dar, aunque os sorprenda, un poquito de agua. ¿Y qué hace? Pues el bicarbonato reacciona y todavía como que se infla más, ¿vale? Ah, y mira. Y ahora le doy... Ok, perdón. ¿El bicarbonato reacciona con qué? Con el agua. Ah, le pusiste agua. Ok. Sí. Ok, so, sí. Bueno, nada más tengo que comentar que Roberta Palombi nos está ayudando con la traducción en francés. Gracias. Thanks so much, Roberta. Thanks so much. Bonjour, no, bonjour no es. ¿Cómo se dice gracias? ¿Cómo se dice merci, gracias? Merci. Merci, Roberta, merci. Creo que es, sí es francés. Entonces, Cristina, what is she doing? She used the baking soda with the paint, with the fresh paint, and now she used water. And with the water, the baking soda reacts. Because remember, when you put baking soda on water, it's just like bubbles. So she did that. Okay. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a coger el color, el Zucca, el 101, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que lo hemos estado utilizando desde el principio. No lo voy a abrir porque lo tengo aquí en la paleta. Y voy a ponerle una cantidad en alguna zona de la pieza. Ok. Y le voy a dar agua para que discurra. Okay. Y vaya cayendo y vaya creando como que es natural el chorreteo que está cayendo. A ver, déjame traducirlo. So, ¿vale? Right now she's taking only Allegro paint, orange, and she's put it directly and use water, and with this, the paint move and looks like oxide. Aunque como ese naranja no se ve tan oxidado, ahorita me imagino que lo vas a oscurecer un poco, ¿no? Sí, acabo con el cuero. Con tu amado, sin ofender. Mi amadísimo cuero. Sin ofender, que no se ponga celoso tu marido. No, ya tiene el culo pelado. Oye, no nos ha puesto eso de saludos para la preciosidad de Cristina. hoy lo tengo amenazado que no puedo decir nada. Y yo que no quería decir nada porque yo decía, bueno, hay uno que está muy loco por la teacher y está diciendo que qué guapa, que no sé qué. Y yo sé que es casada, así que yo no voy a estar leyendo sus comentarios hasta que pone, le voy a bajar un café porque está trabajando mucho. Y dije, ay, es el marido que está echándole flores. Correcto, correcto. Muy bueno estuvo. Correcto. Mirad, cuando aplico mucha calor, el bicarbonato reacciona de nuevo y va creando como burbujas blancas que hacen un efecto, ahora os lo enseñaré de cerca, porque queda impresionante.
Okay, sobre mira, todo aquí quiero que quede claro esta técnica, mirarla, a ver si ahora a cámara se llega a apreciar, no sé si lo veis, es maravilloso este efecto. Pero ese efecto lo hiciste poniendo el agua, cuando pusiste el agua empieza a burbujear y parece como que se está reventando el óxido. Correcto, sí, eso es. Y luego el calor es el que acaba de volver como a sacar la textura del bicarbonato. Okay. Déjame ponerte lluvia de corazones. Por favor. No los veo. ¿Dónde están los corazones? Ah, pues es que no estoy viendo el video, ¿verdad? En vivo, pero ahí es, deben de estar el lluvia de corazones. Ok, let me. Ay, chingón, no lo quité. Espérame. Ya. Ok, so, Cristina telling us that the baking soda, the paint, the water, and then the heat create a explosive effect that looks like the oxide going outside. So she's going out, the oxide going outside, and it's amazing. I love it. Bueno, pues ahora ya acabo de matizar todos los colores para que no sea como lo que me acabas de indicar tú, que lo veías un poco muy oscuro, naranja, muy oscuro. Pero no, lo veía claro, lo veía claro, pero ahora ya lo veo espectacular, la verdad. Ya, pero este es el que acaba ya de como de consolidar todos los colores, ¿lo ves? Okay. Sigue manteniendo, pero ya tiene, no sé, más unificado, todo más coherente. Sí. Y con esto ya tendríamos decorada esta pieza. ¡Ay! Se está luciendo la reina de los moldes, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué buenos tips! ¡Qué buenos tips! Me hace mucha ilusión que os guste, ¿eh? O al menos que te guste a ti, al resto de los... Están como locas poniendo corazones, dando las gracias. This is very cool. Y a ver, aquí nos preguntan, ¿al poner bicarbonato hace falta el calor o dejarlo al aire estaría suficiente? El calor potencia, eso ya según os guste. A mí me gusta que salga ese grumito, ese ya último detalle del bicarbonato y yo que sepa solo lo consigo con el calor. Además es que vais a ver que es un efecto maravilloso con calor. Ok, o sea, entonces ya está explicado, lo preguntaron en español, lo digo en inglés. Ok, the heat, give us the power to explode, because the baking soda explode with water and heat. Y I guess this is a perfect combination to create this effect. Ya está. Uh-huh. Muy bien explicado. Oye. Muy bien explicado. Vale. Yo sé que sabes inglés, pero me da mucha risa. Imagínate si no supieras inglés y dices, es que se oye impresionante la Olga, ¿eh? No sé ni qué estoy diciendo, pero qué bien te oyes, ¿eh? Por lo menos ahí. Bueno, entiendo más que hablo. Mi soporte tiene, digamos, le voy a llamar patitas, ¿vale? Sí. Os voy a enseñar distintas maneras de poder hacerlo. Yo lo que hice fue utilizar estas cuentas de madera, que vienen sobre todo para hacer collares, pero también existe otras formas de poder conseguir las mismos un soporte. Uno de ellos sería utilizar un tapón de corcho de botella. ¿Lo ves? Ok. Está muy bien. Que como los ven en distintos tamaños o formas, pues cualquiera de ellos puede encajar. Otra forma sería lo que sería una varilla de madera, de estas que son redondas, cortar taquitos. Que es en este caso lo que he hecho yo. Y he cogido una cuenta un poco más pequeña. Entonces, al pegarlo, lo vais a entender bien aquí, lo que consigo, este ya lo he pintado y todo, este sería el natural, este sería el original, sí. Que lo he pegado, y aquí ya lo tengo por adelantar trabajo, porque sabía que se nos iba a echar el tiempo, pues aquí ya, lo que he hecho ha sido pegarlo y pintarlo ya con la Mogami, con el Cal 103. Ok. ¿Sí? Sí. Vale, tengo distintos modelos, depende del grosor que tenga la varilla en la cual la empleo. Pero en este ejemplo de hoy vamos a utilizar estas de aquí, que como os digo, ya las he pintado. Acordaros, lo he pintado con el Mogami, el Cal 103. He pegado y he pintado. Vale, y lo que voy a hacer es darles un toque de color plateado. Voy a utilizar el color plateado que antes he usado para el borde del marco de la parte trasera.
y solo le voy a dar con el dedo haciendo ver como que es una cera. Okay. Bueno, para las que no me conocen, a mí me gusta pintar mucho con las manos. No sé por qué, pero me gusta. Me parece que puede crear efectos y fondos más bonitos. Muy bien. Esto Okay, ya ya es a gustos. en los comentarios acabo de poner todos los materiales para que no se mortifiquen. You can see. Recordar que este igual no está, Olga. Este hablaremos. Bueno, sí, pero va a haber muchos. I already put in the comments all the products that Christina is using, but don't worry, we are going to make a post with the measures, with the products, with the codes and everything. So, y ahora sí, ya llevamos una hora. Tenemos Hala, mil, venga. tienes 10 minutos todavía. Venga, pues ya está. Vale, vamos a ir haciendo ya el montaje porque ya prácticamente ya lo tenemos todo, más que. Es lo que te decía yo, se echa el tiempo volando. Es Sí. impresionante. No, Sí, es que aparte, Cristina, tu clase está espectacular. O sea, la gente no está aburrida, no se quiere ir, todos quieren más. Así que sí, casi que cantaría me de todos queremos ver a Cristina. Vale, bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner la decoración interna. ¿Os acordáis que el foco era la mujer de Klimt? ¿De acuerdo? Esta pieza es de la colección de los die cuts de la colección de Klimt. Sí. Y me va perfecto porque lo que lo quiero hacer es centrarla en este molde. ¿Lo veis aquí? Okay, sí, perfecto. Vale, le voy a dar un poquito de cinta de doble cara para pegárselo al molde por detrás. Perfecto. Y tenemos varias opciones. Puede ser esa chica, hay otra de la Oh, chica que tienes allá arriba, también se vería bonito. O sea, tenemos sí. muchas opciones con esta colección. He elegido esta pues porque me gusta mucho, pero podía perfectamente haber utilizado cualquier otra. Ya ves, dicen, más clases con Cristina. ¡Woohoo! Dice, con Olga. Gracias. Oye, no sé, por ahí ya leí una que me meo con Olga. Ay, 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 Vamos a Olga. repartir pañales para adultos. Dice, gorgeous. She's using Thanks. light like cuts from Clean Collection. Ok, gracias. Gracias, Blanche. A ver, lo estoy centrando un poquito. Sí, ahí. Oigan, y ya que estamos aquí y que ya está la traductora, Blanche, por favor, ponnos también tus redes para que también te sigan, porque Blanche hace unos trabajos espectaculares, a mí me encanta verla. Así es que, Blanche, por ahí, después de la traducción, ponnos también tus links para que te podamos seguir. Está súper la clase, dicen por ahí, les está encantando, ¿eh? Agradezco de corazón a todo el mundo la vuestra participación, el estar aquí, los comentarios que estáis haciendo. Para mí, no olvidéis que esto hoy ha sido un estreno, con lo cual, pues Sí. bueno, siempre los nervios, siempre un poquito la inquietud o un poco, pues eso, las dudas de saber si os va a gustar, si no os va a gustar, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues al final te crea un poquito de desconfianza, pero ya veo que no, con lo cual, de corazón, bueno, pues eso, que lo agradezco de corazón, no puedo Pues decir otra cosa. este es un ejemplo claro, este es un ejemplo claro de lo que nos pasa a veces, chicas, que siendo tan espectacularmente buenas y geniales como es Cris, que tenga dudas, imagínense cómo no vamos a tener los simples mortales dudas. O sea, se vale tener dudas, se vale pensar que no nos va a gustar. ¿Cómo no nos va a gustar si esto es una maravilla? Pinche chamaca. Ay, qué mona De eres. decir eso. Ok, so, in English. Christina is telling us that sometimes this is her first time in Estampería. For that reason, we are so happy to be with her. I'm so happy to be with her now. But she was afraid or nervous because maybe we don't like the project. Imagine that. This is amazing. This is an amazing project. So with this, it's very important to know that everybody have doubts. Everybody, sometimes we don't know if we need to believe in ourselves, but please, we need to believe because we are wonderful. So if somebody like Christina has doubts,
Imagine what happened with the simple mortals like us. So for that, sosa eres. We need to believe in ourselves. Pero qué sosa eres. ¿Cómo es decir eso? Pero hombre. Es buenísima. O sea, tú piensas en 3D, tienes una mentalidad de, o sea, tienes una mente brillante y nos encantas. Y siempre nos sorprendes con algo así. Entonces está padrísimo. Así que no tengas dudas, nos encantó. Gracias. No sé. Bueno, claro. Esa es mi intención, el que os guste lo que hago y el que motive, insisto, el que motive a la gente a hacer trabajos similares, ¿de acuerdo? Bueno, ya habéis viendo que lo que estoy haciendo es la composición, añado las patitas en lo que sería la caja, sí, añado la pieza. Checa un poco la pata izquierda, bueno, torcida. Derecha, sí está un poquito ya a un lado, pero bueno, la compones antes de que se... Sí, estás bromeando, Cristina es fantástica. No estoy bromeando, eso es lo que dije. Buenísima. Maravilloso. Luego la desmonto y la pego, porque ahora sí, como sí. Está así, ya, está. Okay. Está, me cuesta más. Sí. Al final lo que insisto es que estas piezas pues necesitan su tiempo de secado, no es bueno el moverlas tanto, porque al final lo que consigas es que no se peguen con la misma... seguridad que cuando lo haces tranquilamente en tu casa. Bueno, pues... Todo mundo dice aquí. Que tienes proyectos maravillosos, que eres espectacular. ¡Pizza Box para un rincón de mí! ¡Yay! Bueno, está un poco delicado, no me atrevo a moverlo mucho, dejando que se seque, luego colocaré bien la patita. Lo que estoy viendo es que una bola es más grande que la otra, por eso estás notando que como que está más ladeado, pero claro, eso es porque como hacen las piezas, las hacen pues eso, como eso. Sobre todo quiero que quede la idea de qué consiste el proyecto, ¿lo veis? Voltea, también se puede voltear, o sea, también recuerden que... A ver, le tengo mucho respeto a voltearlo ahora, no voy a hacer no todo. Pizza Box para las 5 fantásticas. Mira, ya sé, vamos a hacer esto. Si estás lista, voltea la cámara y nos enseñas el que ya tienes hecho. El quilicuat, sí, porque esto lo quiero dejar secar y luego lo pondré los dos al mismo tiempo. Sí, lo colocaré bien, porque esta pieza, por ejemplo, no se me ha secado. No. Y está un poco frágil. Cristina, ¿cómo se llamará? A ver, déjame ver. La cinta de doble cara para pegar, pero necesita tiempo. Está muy húmedo todo. Sí. Pues ok, dice... A ver, este está muy bonito. Silvia López dice, Cristina, me encanta, eres espectacular y sobre todo me encanta tu humildad que te hace ser grande. ¡Ay, voy a llorar! ¿Y yo? ¿Qué voy a llorar? ¡Soy yo! Proyectos me encantan. Ay, voy a cambiarme, ¿de acuerdo? Venga, a ver, déjame ponerme yo. Espera. De ahorita voy a coger también el proyecto ya terminado. ¡Wow! Vale, Estamos en tiempo, 1 hora 10 minutos, muy, muy buen tiempo. Double sided tape. Gracias, Blanche. Ya entendí lo que sienten todos los diseñadores cuando están en sus clases y Blanche les traduce. Muchas gracias, Blanche. Desde luego, es una labor maravillosa, espectacular. Muchas gracias. Gracias, Wow. Ok, amazing final result, love, clean, one of the best friend. Eso no lo entendí, pero bueno. Fantástico, bravo, Cris, muchas gracias. Tenemos 124 likes, qué bueno, me encanta, qué bueno que les haya gustado. Yo sabía, cuando me digas, Cris, ¿ya estás? Yo estoy ya. ¡Yay! Muy bien, a ver. Se me olvidó poner el molde. ¡No, por Dios! A ver, no, por Dios. ¡Cris! ¡Cris! Al final el tiempo me ha agobiado porque yo quería ir a todo meter a terminarlo. Tenemos tiempo, ponlo. Voltea la cámara, ¿cómo no lo vas a poner? No, ahora lo enseño, en cuanto lo pongo lo enseño, no te preocupes. Enséñanos. No pasa nada, estás con cosas del directo, no pasa nada. Enséñanos tu proyecto. Ten cuenta que estás sin pegar, así que uff, no, da un poco de respeto. Enséñanos ¿vale? Ahora mismo, cómo no, mira. Ajá. Perfecto. Y si se fijan, ¿cómo ven? Que la reina de los moldes olvidó poner su molde en la clase. Mira, tomen. En casa del herrero, cuchara de palo de toda la vida.
Pero bueno, si ustedes quieren aprender, Cris Mendizábal en su Instagram nos enseña muchísimo. También luego da directos con Mons en el New Del Art y también da directos en Reciclarte by Olgiux, que porque Cris diseña moldes. Entonces, tanto el New como Reciclarte tenemos sus moldes y ella nos da clases para saber cómo usarlos. Así es que síganos, ahí están nuestras redes. Cristina Mendizábal, Un Rincón de Mí, Olga Rodríguez, Reciclarte by Olgiux, España, bueno, España, México, y estamos aquí muy felices y contentos de haber compartido con ustedes. ¿Algo que quieras decir? No, muchas gracias sobre todo a ti, Olga, por esta oportunidad. He estado súper a gusto, muy arropada, muy acompañada. Haces que todo sea más sencillo y que sea un placer estar haciendo este tipo de cosas. Espero de corazón a todo el mundo que, por favor, se anime a hacer este tipo de trabajos. Es muy, vamos a decir, relativamente fácil hacerlo, ¿de acuerdo? Y el resultado es espectacular. O sea que aquí me tenéis para lo que necesitáis y no dudéis venir a mí si hay alguna duda o consulta. Ok, perfecto. Déjame decirlo solo en inglés. Remember that you can find Cristina in Un Rincón de Mí en Instagram, but you can find her too in my channel, in Facebook and Instagram de Reciclarte by Olgiux, because she is one of my ¿cómo se dice? Survivors, ¿cómo se dice? Proveedor. ¡Ay, Dios! Suppliers. She's one of my suppliers in my store, so she designed molds. And it's very important, very interesting, because we can combine with the Stamperia. They are perfect to use it with all the products to Stamperia. So follow her. She knows a lot, and she explained in that form that it looks so easy. But the thing is, if she didn't think about it, maybe you never knew. So it's very good to see her work. Así es que nos encanta que hayan estado aquí, nos fascina. Recuerden que esto vino gracias, obviamente la invitación es gracias a Stamperia, y Cristina está aquí conmigo porque es parte del equipo de las fantásticas de Reciclarte by Olgiux, y vamos a tener más. Por ahí anda Sandra de Glitter for You, no se salva, por ahí anda Margarita de Colombia, no se salvan, ya mero las vamos a invitar, y bueno, los invitamos a que sigan en los directos de Stamperia. Recuerden, son todos los días a las 3 de la tarde para Europa, 7 de la mañana para México con el horario anterior. Y que compartan, que den like, que vuelvan a ver este video y que hagan el proyecto y nos etiqueten, por favor. Sí, por favor. Nos encantó. La verdad es que pido una disculpa porque no pude leer todos los comentarios de tantos que eran. Llegamos a tener más de 130 personas conectadas y todos felices diciendo que fue maravilloso. Así es que nos despedimos. Adiós. Bye, bye.